Desde un bicampeonato nacional hasta romper la mala racha en la Copa Libertadores, Guillermo Salas deja Alianza Lima tras discrepancias con su estilo, pero dejando impecables estadísticas que prueban un exitoso paso por el club donde también fue jugador. En este video repasamos los mejores momentos de Chicho al mando del equipo victoriano. La primera vez que Guillermo asumió el mando del primer equipo fue en el desastroso 2020 que tuvo Alianza. Tras la salida de Mario Salas, Guillermo asumió la dirección técnica de manera interina por un partido. Fue ante Melgar y victoria por 4-0 en uno de los pocos triunfos que tuvo Alianza en aquella temporada. Curiosamente, el Chicho pudo transmitirle al equipo lo que necesitaba y fue el último partido ganado en aquel año. Sin embargo, la vez que sí se mantuvo el mando del plantel fue en 2022 cuando Carlos Bustos se despidió de Alianza Lima tras perder el clásico en Matute y empatar con Cantolao como local. Guillermo tomó las riendas y debutó con un triunfo ante Carlos Stein de visita. De ahí en adelante, el Memo encadenó una serie de victorias que lo llevaron a conseguir su primera alegría, el título del Clausura 2022. El haberse consagrado en el Clausura como interino, al que se le dio la confianza, y tras quedar entre los dos primeros del acumulado, lo puso directo en la final nacional y le tocó definir el título frente a Melgar. Fue derrota en Arequipa, pero un sufrido 2-0 en Matute que le permitió a Salas gritar campeón con Alianza ahora como entrenador. Se convirtió en el primer peruano que después de 47 años pudo sacar campeón a Alianza Lima. El último había sido Marcos Calderón en 1975. En la celebración, el Memo se abrazó con Jefferson Farfán, quien había sido su compañero de equipo en el también bicampeonato de 2003 y 2004. Esta vez, los roles fueron distintos y el bicampeonato de 2021 y 2022 los tuvo también como protagonistas, pero con roles diferentes. El técnico que arrancó como interino, pero que cosechó triunfos y rachas importantes, le permitieron tener la confianza, pero no la convicción, para que se quede al mando del equipo en la temporada 2023, con el añadido de que este año Salas, sin experiencia previa al mando de un equipo profesional, afronte también la Copa Libertadores. Alianza Lima se armó para el torneo continental con jugadores de renombre y experimentados, y aunque muchos dudaban de la capacidad de Salas para encarar a Libertadores, condujo a Alianza a acabar con una terrible racha de partidos sin ganar a nivel internacional. Lo hizo nada más y nada menos que de visita en Paraguay ante Libertad tras haber empatado en el debut ante Paranaense. Esos 4 puntos en las dos primeras jornadas posicionaron a Alianza Lima en lo más alto y le abrieron opciones de clasificar, por lo menos, a la Copa Sudamericana. Cosa que no pasó, porque el rendimiento y efectividad de Alianza en la Copa decayó y no pudo competir a la altura. Sin embargo, el pequeño colchón de puntos logrados le permitieron soñar con la clasificación incluso hasta la última fecha, algo que no pasaba hace mucho tiempo con los blanquiazules. Pero si por un lado le iba mal en la Libertadores, en el torneo local continuó la tendencia ganadora. Ganó el Apertura, logró triunfos en plazas importantes y se aseguró de que Alianza pelee las fases definitivas a fin de año. A nivel general, Salas ha conseguido estadísticas irrefutables. Nunca perdió como local, cortó la terrible racha en la Libertadores, perdió solo un partido jugado en Lima, cosechó un 81% de efectividad de puntos como local y ganó 26 de sus 39 partidos dirigidos. Salas se va de Alianza dejándolo cerca de la punta de Clausura, pero su rendimiento, según palabras de Bellina, no era alentador para los intereses del club. ¿Qué te pareció el paso de Salas por Alianza Lima? Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.